a la programación de la Aste Nagusia y a los eventos tales como el Bilbao BBK Live. Esta proposición tiene una enmienda de modificación del equipo de gobierno que dice lo siguiente: el Pleno Ayuntamiento de Bilbao insta al equipo de gobierno a trabajar con más firmeza en la programación de los eventos musicales de Aste Nagusia para poder llegar a asegurar un cartel más paritario y a seguir potenciando e impulsando como patrocinador principal la presencia de mujeres artistas en la programación del Bilbao BBK Live. Tiene la palabra el grupo proponente, señora Muñoz. Eskerrik asko, alcalde Jauna. Bueno, haciendo nuestras las palabras dichas por el alcalde en el Pleno del Estado de la ciudad, cito textualmente: la ciudadanía nos pide diálogo, acuerdos y unidad. Incluso nos llegó a preguntar si estábamos dispuestos como oposición a trabajar conjuntamente con su equipo de gobierno. Resulta un poco paradójico su ofrecimiento, viendo las constantes negativas a las más de 130 mociones que les hemos propuesto hasta la fecha. Aun con todo, desde Udalberri sí que vamos a continuar tendiéndoles la mano para llegar a acuerdos, proponiéndoles acciones concretas e innovadoras para mejorar nuestra ciudad. Y lo hacemos por responsabilidad política y, sobre todo, por respeto a toda la ciudadanía bilbaína. Un buen ejemplo de todo ello es esta proposición, la cual nace del interés de nuestro grupo municipal por impulsar un modelo cultural alternativo en Bilbao, un modelo que combata el androcentrismo dominante, enfrentando las estructuras patriarcales del ámbito musical. Específicamente, con esta proposición desde Udalberri queremos visibilizar y combatir las múltiples dinámicas machistas del sector musical, mediante la adopción de medidas efectivas que corrijan la infrarrepresentación de las mujeres en los eventos musicales de Bilbao, prestando especial atención a dos eventos señalados en nuestro calendario musical, la Aste Nagusia y el Bilbao BBK Live. Queremos destacar que adoptar este tipo de medidas, además de justo y necesario, es realmente posible. De hecho, ya se hace en ciudades tan dispares como Barcelona, A Coruña o Liverpool. Por ello, sería difícil de entender si su equipo de gobierno se negase a aceptar nuestra propuesta o, por lo menos, a no llegar a un punto de acuerdo. Si, como usted dijo, señor alcalde, de verdad queremos que Bilbao sea la mejor ciudad del mundo, ustedes tienen como gobierno la obligación ética y estratégica de luchar de forma decidida por la igualdad real, sin excusas ideológicas, sin pretextos partidistas y, mucho menos, sin subterfugios electoralistas. Como decía, con esta moción proponemos intervenir en dos eventos muy concretos. Hablaré en primer lugar del Bilbao BBK Live, un festival realmente exitoso en parámetros comerciales y con una respetable fama a nivel musical. Que conste que nuestro grupo no niega los aspectos positivos que ciertamente tiene este evento para la ciudad, pero al mismo tiempo también tiene aspectos deficientes que deben mejorarse. De ahí deriva esta propuesta, para corregir la infrarrepresentación de mujeres en el cartel de dicho festival. Como comprenderán, no existen excusas de ningún tipo que admitan como normal que en la programación de la pasada edición del BBK Live hubiera 200 hombres frente a 40 mujeres. Ahí lo dejo. Y aunque reconocemos que se ha dado un incremento respecto a la edición del 2017, este incremento es absolutamente insuficiente, incluso vergonzoso para una ciudad que pretende venderse por sus valores éticos. En cuanto a la programación de Aste Nagusia, existen menos excusas todavía para asegurar un cartel absolutamente paritario, en el que mujeres y hombres tengan el mismo protagonismo en los escenarios urbanos de nuestras fiestas. Este ayuntamiento, con su Concejalía de Igualdad y Fiestas a la cabeza, debe asumir desde ya mismo el objetivo de la paridad. Esta sería la mejor manera de predicar con el ejemplo. De hecho, no nos podemos permitir, como de nuevo ha ocurrido este año, que se contraten 20 directos de solistas o grupos integrados solo por hombres frente a 3 grupos de mujeres solistas, como sucedió en la programación de Abando Ibarra, el Parque Europa y la Plaza Nueva. En definitiva, es importante entender que este tipo de intervenciones como la que ahora les proponemos son fundamentales para la lucha por la igualdad y la equidad real. Entiendan bien que ambos eventos, al ser multitudinarios, pueden ser también pedagógicos y, sobre todo, suponen un espacio privilegiado desde el que fomentar la igualdad real, luchando contra las dinámicas machistas del sector musical. Sin olvidar que son las instituciones públicas las principales garantes de los derechos fundamentales. En el caso de Bilbao, es obviamente nuestro ayuntamiento el ente encargado de velar por la equidad e igualdad en el ámbito local. Por ello, nuestra moción pretende implementar políticas locales o medidas de acción afirmativa que enfrenten los estereotipos y roles de género del ámbito musical, nivelando las oportunidades profesionales y la presencia de mujeres y hombres
en 2 eventos musicales simbólicos en nuestra villa. Miren, y con esto voy a terminar, lo dejo muy claro aquí. Está bien que el BBK Live tenga un impacto económico en la ciudad, pero estaría todavía mejor que tuviera a su vez un impacto ético. Hacerlo sería un gran ejemplo bilbaíno de cómo impulsar un modelo cultural alternativo e igualitario, dándole una patada bien sonora al negocio del patriarcado musical. Con esta proposición solo estamos diciendo lo que ya es un clamor en todo el sector musical: más mujeres, emakume gehiago. Este lema, que no tengo duda, como ahora vamos a poder escuchar a la señora Urtasun, ustedes también comparten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señora García. Gracias, alcalde. Como no podía ser de otra manera, daremos un sí rotundo a esta iniciativa de Udalberri. Ya en un pleno celebrado en octubre del año pasado, nuestro grupo pidió que el Ayuntamiento firmara la Carta de Igualdad Hombre y Mujer en las Artes Escénicas y que se adoptaran las medidas necesarias para que hubiera una proporción paritaria más justa y equilibrada en toda la programación y gestión cultural.